Miren, continuamos. Aquí está. No sé, no está muy rígido. Seguramente para que tenga menos peso y aguante más las baterías. Aquí está. Tiro de gomitas para proteger aquí el pivotito. 2, 3 y 4. Trae una batería puesta. Bueno, vamos por aquí. Vamos a ver qué más hay acá. Ah, caramba, esta bolsita. ¿Esta bolsita? ¿Qué es esta bolsita? Vamos a abrirla. La bolsita es el control. Sí, vamos a ver si es control. Sí, es control. Ay, caramba, está bonito este. Está bonito. Está un poco más. Está bien compacto, está resistente. ¡Ay! No lo voy a golpear, caramba, se cae. Nomás lo toqué y se prendió. No quiere decir que viene cargado, ¿eh? Bueno, ahí está. Está bonito también. ¿Qué más viene por acá? ¿Acá? Esta cajita, caramba, esta que trae tú. ¿Qué más viene acá? Ah, no. Ah, es un protector para que no se golpee. ¿Qué trae aquí? Ah, oh, ya imagino, me trae las pilas. Sí, en efecto que así es. Aquí vienen las pilitas. Tienen pilas de repuesto. O sea, una que viene allá. Otra. Y otra. Y échale otra. Ah, sí, porque no se lo pide. Y es que es. Ah, caramba, es que es. Los cablecitos. Hace el cargador, miren. Cargador. Sí, aquí viene el cargador. Bueno, ahí está. Entonces, ahí está. Los cables, o sea, todo lo que es lo eléctrico, las pilas. Ahí va, más. Y otra. Y la otra. O sea, será un juego de tres pilas. Ya, no sé qué más viene acá. El control. Ah, caramba, este es un. Es el. Ah, la extensión para el cargador. Me imagino, o sea, que aquí es donde se deben de colocar las pilas, me imagino. Algo así, creo. Déjame checar. Ahí está. Ahí está. Abrirlo bien, ¿está? Sí, es la base. Ándale, mira. Aquí van los contactos para las pilas. O sea que es más o menos así. Mira. Saque la pila. Que vea cómo. Así namerito irá, vale. Yo creo que aquí va. Ay, ya el cablecito lo toca. Bueno, es para cargar, pues. Es el cargador, como quien dice. ¿Ya? Ah, la otra cajita. Está la otra cajita. Ahí está. La otra cajita. La puse, pues, vale. Acá está. Está negra, no se veía. Seguramente que quieren venir. Otras cosillas, vamos a ver qué hay aquí. ¿Qué hay aquí adentro? Esperemos que sea algo bueno. Estoy haciendo el unboxing del Mavic Air 2. Es un grosito que va a servir para grabar muchas cosas desde las alturas, allá, los pueblos y ciudades, las plazas. El cerro, todo eso, o sea que. Ya no sé qué puedo hacer allí. Ay, caramba, este. Pues, procura que se va a romper. Es que lo abrí mal. Ah, sí, lo abrí mal. Voy por el lado equivocado. Ay, ah, caramba. Esas son alitas. Una. Digo, un paquetito. ¿Qué más trae? Ah, otras alitas. El instructivo. ¿Qué más? ¿Ya? Ah, o sea que son las puras alitas y el instructivo, ¿no? Ya no hay nada, ¿no? Ahí está. Voy a acomodar después ahorita ratito. ¿Qué? ¿Se prenderá? Ahora vamos a ver, pues nomás, sí. ¿No? Claro que hay que conectarlo con el teléfono y todo. Vamos a ver. A lo mejor no trae carga. No trae carga.
Bien descargado. El cargador, voy a poner ahorita el cargador. Y bueno, una vez de cargarlo, ¿eh? Y miren aquí, el Mavic Air 2. Está bonito. Está, lo doblo así. Luego así. Luego así. Luego así, namerito. Ahí lo pongo. Ah, caramba, voy a sacar la pila para cargarla. Se me olvidaba, ¿verdad? Presiona aquí, sale la pila. Y voy a cargar las tres pilas porque al rato voy a usarlo. ¿Qué me gustó? Bueno, me gustó todo. Está muy bonito, luce muy bien. Esperemos que funcione perfectamente. ¿Qué más me gustó? Me gustó el empaque, ¿no? Porque esta segura, miren, es impermeable. Miren, por dentro está bien acoginadito para que no se vaya a golpear el avioncito, miren, y los accesorios, todo. También me gustó el envase. Tiene muy buena presentación. Amigos, comparto para todos ustedes mi Mavic Air 2 de Cotidiano 39 en YouTube, en Cotidiano de Facebook. Ahí estamos, amigos. Y yo me despido de ustedes con un fuerte abrazo, con un cordial saludo. ¿Sí? Este fue mi avioncito. Estamos ahí, de veras, en Cotidiano de Facebook. Saludos para todos y un fuerte abrazo. Arre, ya dije.